Hello, hello, all of you are really welcome to this last meeting. Good evening, teacher. Good evening, welcome everyone. You know, I had a problem. The bulb, okay, turned off. It got burned this evening. The lamp got burned, so I had to change it. El foco se quemó. Okay, so, but I had a backup plan. So here we go. Thank you. It is a pleasure to be with you this last meeting. Listen, I need you to be connected at 8:45 because at that time we're going to have the survey. Okay. So here we go. Let's begin. Jenny Vasquez, Jesus Joannis, Josue Escobar, Wendy Janet, Fatima Franco, Jonathan. Thank you so very much for being here this last meeting. And also, thank you so much for working very hard in the platform. Okay, all of you did it. And here we go. I'm going to start sharing my PPT with you, boys. Okay, here. And as every single day, I'm going to be asking you to help me reading, okay? Here we go. Okay, this is, let me see if I can share it. No, I can't. Okay, today is February 22nd, 2023. And here we go. Today is our video conference number 20. So we have greetings, feedback, objective. We're going to be working a kind of feedback with the simple present progressive, and to answer basic questions because it is a general review. Okay. So now class. Okay, here. I need one volunteer in order to help me reading the objectives. Who's going to read the A specific objective. A specific objective. Please, please. Participant will be available to apply contents in context. Okay, the specific objective for today, thank you so much, Joannis, is that you as participants will be able to apply contents in context. Okay, so to contextualize, to use in meaningful or real environments, the contents, the topics that we studied during the module. Now the class objectives. The class objective, who's going to help me reading? Hello. Okay, Fatima, thank you so much. Class objective, participant will be able to practice contents on section four in context. In context, very well. So you're going to be able to apply all the contents that we have been working with in unit four, okay? Let me see if he's here. No, he's not here yet. Noé was owing me the homework, the final test. So I think that I had to tell you again that I am so glad that all of you, the ones who are here, worked very hard during the module, in the homeworks and in the evaluations, the two evaluations, the midterm test and the final test. Congrats, most of you got 100. Very well. That is the way you have to continue for the next level. And by the way, people, I was reading a message that the administration shared with you via WhatsApp. Did all of you send the papers for the registration for the next level? ¿Todos enviaron ya sus documentos para el próximo curso? La vez pasada nombraban ahí algunas empresas, ¿verdad? Luciana. Yo creo que quizás no voy a poder porque ya no estoy laborando ahí. Oh, okay, pero, okay, you talk to the administration, okay? Because they are asking for the previous payroll, porque ellos piden la anterior planilla.
And Ya then you will. les dijeron de que ya no iban a poder colaborarles con eso, les dijeron. Oh, okay. So sorry for that. Pero me imagino yo que si empiezo a trabajar, ya luego podría otra vez. Correcto, sí, el mismo proceso, así es, eso le iba a decir, que tan pronto como se incorporan a otra empresa, ¿verdad? Ya tan pronto sale la planilla, ya puede usted reiniciar, no problem, ¿ok? Sí, así voy a hacer primero Dios. Ok, excelente, very Yo well. creo que ya la otra semana voy a empezar primero Yes, Dios. ok, excelente. Nuestros mejores deseos para que así sea, ¿ok? So Sí, you muchas see, gracias. you have to take advantage now that you have the opportunity class, ¿ok? Deben tomar ventaja los que tienen la oportunidad, ¿sí? Sí, es. Sí, así es. Ok, Sí. now let's continue. And here we go. The requirements, who wants to help me reading this in Spanish? Maybe Luciana, would you like to read? Requerimientos, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Participación activa. Excellent, Luciana. Thank you. Now, who's going to help me reading about the attendance? Attendance, sobre la asistencia. ¿Quién me ayuda? En Spanish. Only one. Okay, Luciana, continue because these students, oh my God. Okay, continue, Luciana. They want to give you, okay, the chance to practice in English and in Spanish. Okay, Luciana, continue. Lo leo todo, las tres Todo, partes. todo, todo. Everything, because today is the last day, okay, Okay. of our level two. So read everything. Okay. Asistencia al 100% de las clases. Cumplir con los 120 minutos clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado a 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Okay, and based on this, desde este momento voy a asignar a la persona que se va a quedar conmigo después de la clase, hoy que es último día, ¿verdad? Hello, Joannis, you are very happy today because tomorrow no classes. And then I'm going to say the name of the person who's going to stay with me. Luciana, ¿le gustaría quedarse para que practiquemos reading? Lectura al final de la clase, ¿sí? Ok, Yes. great, excellent. Ok, after the class, you stay with me and we're going to practice reading. Noé Orellana, hello, Noé Orellana, are you available? Noah, Noé. Noé, ¿qué pasó con el examen? Lo hizo al final. El examen final me lo debe. Noé. Hoy lo dejo terminado, teacher. ¿Ya lo terminó? Ay, No, excelente, ok. hoy lo dejo terminado. Ahorita estoy en el otro celular, en la Ah, plataforma. ok, sí, pero me lo termina porque eso vale casi el 50%. ¿Okay? Ok, Fíjense, sí, quiero graduarme. chicos, que aunque ustedes hagan todas las actividades, pero si no realizan el examen final, les queda como entre 55 y 58 el porcentaje, ok. Omar, welcome, ok. Quizás lo hice todo, creo yo, ¿verdad? Yes, you have 100%, no problem. Sí, usted todo completito. Okay, let's continue class. Talking about attendance and all those things. And here, okay. Again, the Zoom platform, you know, this mute or silence button, unless you are told not to do so, the camera must be on. This was my expectation, but you didn't want to activate the camera. The chats available via WhatsApp and via Zoom, the ask for help button in the
breakout rooms and respect above all. And this is the last day. It was supposed to be yesterday, but because of the situation, my tech problems, the day before yesterday, we are finishing today. Thanks a lot for your attendance, class. And here we go. If you remember, this is the feedback. Yesterday, class, you were working in small groups and you were creating 10 formal requests using could. Okay, and you chose one classmate in order to share with the class. Okay, and also you were working in small groups and you were classifying these sentences as formal or informal, okay? How do you distinguish that a request, a polite request, is formal or informal? How do you notice the difference? ¿Cómo vemos la diferencia? ¿Cómo encuentran ustedes la diferencia entre formal e informal? What is the tip? How do you notice? Yes, Fatima? Okay. Okay, if we use can, is it formal or informal? Informal can. Okay, excellent. Very well. Whenever we use can for a request, it is informal request. And when we use could, it is formal. Yes? Okay, you were working with this exercise too. And here, this is what you were working with also. Yes? Do you remember? Reading about printer qualities and answering, you were answering some comprehension questions. Yes? And we have this because some of you need to practice reading. Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large images, okay? So right now, class, we're going to have this feedback, but you are going to practice reading in the breakout rooms because I noticed yesterday that some of you need to practice reading a lot, okay? So you have that slide, that image in the book, but I'm going to share it via WhatsApp for the ones who are in a cell phone. Okay, here I'm going to share it with you right now. So you take turns over here. Let me see.
Okay, hold it. Ay, Danilo. En okay. Hi, my students. Okay. Danilo, okay. They are asking if there is a class. So class, right now I'm going to transfer you to the breakout room so you practice, okay? Practice reading, please. Take turns to read at least one paragraph because you need to practice reading, okay? And you get confidence. Ganan seguridad al leer, and you learn vocabulary. Okay, let me see. Okay, join your groups. I'm going to send you the invitation. Go to your groups, please, and begin the practice of reading. Okay, join your groups. Join your groups. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Omar, go to your group. Noé, go to your group. Jenny, join your group. Jonathan, join your groups. Join your groups, please. Go to your groups class. Omar, what's going on with you? Hola, 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 yo no escuché, no vi la imagen. hola. Se las envié vía WhatsApp. Tiene que leer, practicar lectura, Selvis. Okay, here you are. La que leímos anoche. Sí, es repaso de lo que leímos ayer, okay. Es feedback. Es Okay. que estoy sonando por eso. Ah, pero se las compartí vía WhatsApp, ahí lo tienen en WhatsApp, ¿ok? Okay, ahorita te aviso. Ok, Guillermo Isaí, Wendy, Josué, and Selvis, you are four. Practice reading, please. Okay, ¿cómo hacemos entonces para comenzar? Practicamos uno cada uno. Uno cada uno y después damos switch. Vaya, está bien. Entonces, Fátima, comience con pues, Nada, Fátima. adelante, el único hombre. No se vale. Color. Color is important for user who need to print page for presentation of maps and other page where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two in cartridge. One's color and one's black ink that need to be replaced after a certain number of page. User who don't have a specific need for color and who print a lot of page will find a black and white printer cheaper to operate. Fátima. Resolution. Sí. Frank, the resolution, the sharpness of the text in matches on paper. Sí, porque bueno,
Tenemos presente a teacher, le vamos a preguntar, buenas noches, teacher. Excuse me. Estábamos comentando, sí, no problem. Estábamos comentando con Luciana que bueno, al menos yo no sé qué vamos a hacer porque no, primero tenía problemas de conexión y todo eso, entonces yo no escuché nadita lo que, las indicaciones. Les compartí una imagen vía WhatsApp. Es la lectura que van a tomar turnos leyendo, ¿ok? Los párrafos. Es repaso de lo que vimos ayer. Estamos en el feedback Paso de todavía. la pronunciación. Ajá, Ah, ok. correcto. Así es. You take turns and you practice, Ok, tenemos los And here cuatro, you are, cabal. Omar, Luciana, y Noé, because I think Carla is still sick. Me imagino que Ah. Carla, no sé si creo que todavía está enferma, malísima de la garganta. Ok, but begin practicing. Ahí lo tienen vía WhatsApp y lo tienen en el manual también. Ok. Ok, de We are acuerdo. still in the feedback. Ok, great. Okay, thank you. La página 44. Teacher, ¿cómo me dijo que se pronunciaba cartucho? Cartridge. Cart Cartridge. cartridge. Cartridge is one. Cartridge is two. Cartridge one. Cartridge is two. Okay. Espéreme, quiero ver cómo usted mueve su boca porque también está en la Ah. forma de mover. Okay. Teacher. Cartridge. Okay. Singular. Cartridge. Singular. Only one cartridge. 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 Plural cuando son más de dos cartuchos, cuando son de dos cartuchos en adelante, cartridges, 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 cartridges. Yes, cartridges, cartridges. Es cuando son más de dos balas, Sí, cartridges, cartridges. cartridges, yes. System resolution for most purpose at 600 dpi. Okay, continue with the practice. ¿Quién va a ir? A mí me toca, ¿verdad? Sí. Speed me toca a mí, ¿verdad? Sí. If you do mass printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color print is slow, more expensive. Printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte, that can be expended by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Voy yo. Color. Color is important for users who need to print page from presentation or maps and other pages where color is part of the information. Color printer can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will print black and white printer cheaper to operate. Me toca resolution. Printer resolution. The sharpens of text and image on
papers is usually measured in dots per inch DPI. Most expensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much print, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printer print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower, more expensive printer are much faster. Ya terminamos. Ya hizo todo. Polo. Ya le dimos ya la vuelta. Bueno, podemos repetirla. Bye. Okay, so here, Fatima and Jesus, you practice. And Cindy, did you practice, Cindy? Yeah, ah, okay, so let's return because I'm going to take your attendance, your first attendance. Okay, okay, teacher. Okay, teacher. Okay, great. I'm going to call your names for your attendance, okay, class? Let's wait for the other partners. Because at 8:45, we are going to start with the completion of the survey at 8:45, okay? And later we continue with the class. Ajá, Danilo. Is there a class today? Y hoy hay clase. Yes, Danilo. Danilo. Danilo, you are with two devices, Danilo. Está con dos dispositivos, Danilo, with the cell phone and with the computer. No solamente el teléfono es, pero creo que ingresé dos veces porque tuve problemas, no podía ingresar. De hecho, no estoy en mi casa. Oh. I have a question. You are at the restaurant. Oh, sacrificio. My God. Yes. Oh, my God. We appreciate that. We appreciate that. Okay, class. Here we go. I'm going to call your names to take your attendance, okay? So here we go. Cindy. Present, teacher. Thank you. Douglas Arnoldo is absent. Elmer Danilo. Present, teacher. Thank you. Fatima. Present. Thank you. Present. Thank you. Okay, gracias. Guillermo Alex is absent today. Guillermo is ahí. Present, teacher. I have a question. Yes, tell me, Isaí. ¿A qué hora vamos a hacer la encuesta? Ya otro rato a las 8:45. Harding está ausente. Jesús Ernesto Alarcón is absent. Jesús Joanis. Present. Okay. You are here, Jesús Joanis. Okay, you are here. Jonathan, Guillermo Alex, I wrote that you were absent. Okay, thank you, Jonathan. And Guillermo Alex is here, yeah? Just in time. Pero la encuesta va a ser a las 8:45, en punto, le aviso. Desde antier estaba programada esa hora, ok, the day before yesterday. Josué Ulises Escobar. Absent, Josué Ulises. Mm-hmm.
Josué Ulises Escobar. Carly, Carlita. I'm here. Still sick, oh my gosh. Luciana. Here. Thank you, Luciana. Noé, are you here, Noé? Present teacher. Okay, great. Omar. Omar. Omar, your audio? He's having problems with his audio. Rigoberto is absent. Rosibel? Rosy? She's absent. Stelvis? Stelvis, you were here. Okay. Great. Excellent. Xiomara, Vanessa? Xiomara, Vanessa? Okay. She's a listener. Jenny? Jenny, where are you? I saw your name. Rafael is absent. Wendy? Present. Thank you. Okay, class. In 10 minutes, we're going to start with the completion of the survey. But now let's continue with our class. And here we go. Mm-hmm. This is what you were practicing as part of the feedback, yes? And now, here we go. Do you ever complain about the broken items at your workplace? Do you ever fill complaint forms? This is what I was asking you yesterday before we finished the class, yes? And you were practicing this, okay? Now here, thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. And here we have these questions, okay? Class number one. What expression does Mike use to show a solution to the a solution in progress? Una solución en el momento que va a llevar a cabo. What is the expression that he uses? ¿Qué expresión usa? Hello? Let's a complaint form? No, because it is a solution in progress. Una solución, pero ya en el momento para resolverle y que siga trabajando. Obviously, they are going to file a complaint. She says, Maria says, I need to file a complaint. Necesito llenar un formulario, ¿verdad? Para que me vengan a revisar. And he says, I'm sorry to hear that. Describe the problem. Y luego Mike le da otra solución. Which is that solution? Send a new computer. Send a new computer in no time. In no time means immediately, at this moment. Yeah? Send a new computer in no time. Now, what seems to be the problem with the computer? What seems to be the problem with the computer? ¿Cuál parece que es el problema con la computadora? It was very slow. Yesterday and? And it did turn on today. Excellent, that's it. What seems to be the problem with the computer? It was very slow yesterday and it didn't turn on today. And that's it, yes? And that's it. Very well. Now, class, you are going to construct a conversation. How come? Thank you for calling IT department. Hello, my name is Jesus Joannis Alas. And I need to file a complaint about my printer, about my, what else? Another device that you use? About my laptop. Yes, maybe. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. And here you are going to describe the problem. Y acá mencionan el problema que tienen con este dispositivo. Let me send someone with a complaint form. Okay, we can send a new. And here you are going to replace computer with the item that you have chosen. Okay, van a sustituir computadora por
el dispositivo o equipo que ustedes seleccionaron para construir la conversación. Yes? Are we okay? Yes, teacher. Okay, so right now I'm going to transfer you to the breakout rooms, yeah? Everybody participating and providing ideas, okay? Use your imagination. In the manual, you have a list of potential problems with the different gadgets, okay? I'm going to recreate this because I have more students by now. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3 in one group. Okay. I'm going to send you to the breakout rooms right now. I sent you the invitation. Join your groups if you are so nice, please. Jenny, Noé, Xiomara, Vanessa, and Jonathan, join your teams. Bien, bien. ¿Qué dispositivo? No sé si le vamos a hacer el cambio. No sé. Tablet. Cuál. Mm. Oh. Tablet. Tablet. ¿Usamos tablet? Sí. So, vamos a decir, thank you for calling the ATT, the ATT department. Y cambiar el nombre, dijo la teacher. Hello, my name is Wendy. Uh-huh. Ahí el que... Wendy Ochoa. And I need to file a complaint about my work terminal. Ahí tenemos que cambiarle también. ¿En cuál, Jesús? En esa donde dice, I need to file a complaint about my work terminal computer. O dejamos así, a work terminal, like my laptop or laptop. Complain my laptop. La otra sí está bien, pero donde dice, I'm sorry. To... Omar Anselvis, no, Omar acaba de ingresar porque estaba con problemas. Okay. Okay, Omar, are you okay with your audio? Vaya, practiquen acá con Selvis, okay? Omar. Omar. Ya se fue, se trae la cena. No, acá está. Lo voy a enviar entonces a usted a otro equipo porque necesito que practique. ¿Ok? Ok. Hola. Ok, ¿está disponible para practicar, Omar? Omar. Sí, solo que por rato pierdo conexión, es lo único. Va. A mí no me parece un participante de él. Como no, aquí está, participante, le veo la imagen. Sí, ya se conectó. ¿Sí lo visualiza, Selvis? No. No visualiza a Omar. ¿Está en teléfono usted? En la tablet. Ah, por eso no lo logra visualizar, pero como no, acá está Omar. Ok, practica con Omar. Hola, Selvis. Lo mismo. Hola, hola. Sí. Lo único que tiene que cambiar es el dispositivo con el que tienen problema y el problema, ¿verdad?
¿ok? Y ya vamos a regresar porque ya en un minuto ya, vamos a llenar la encuesta y luego continuamos, ¿ok? Vamos a llenar la encuesta y luego continuamos, chicos, ¿ok? I'm so sorry, but we need to fill in the survey. Y en lo que regresan se nos da justo la hora exacta, 8:45. Prepárense. Recuerden que hubo cambio en el dato, ¿verdad? Para la finalización del curso, que es este día. Hoy por la tarde les compartieron, ¿sí? En la información vía WhatsApp, la información actualizada, ¿de acuerdo? No sé quién envió una encuesta antes de tiempo y sin nombre. Jonathan, ¿por qué la envió antes, Jonathan? Ya lo van a regañar la administración. Okay. Teacher. Yes. Tell me. Pregunta, ¿cuál va a ser el ingreso del número, con... ¿Con? Ajá, el número. ¿Cuál vamos a poner ahí? ¿Cuál número? En la número uno. Permítame, ya les voy a pasar el video, ¿sí? Para que lo vean y lo vayamos adaptando. Les decía que acá en WhatsApp mandaron hoy por la tarde la información actualizada, ¿verdad? Porque la fecha de finalización cambia. Porque ya no fue el 22, sino que es ahora. Vaya, entonces, todos listos, les voy a compartir el video para que vayamos paso a paso y no nos vayamos a confundir, ¿de acuerdo? Ok, here de acuerdo. We go. Where is the video? Ah, over here. Si hay alguna duda o pregunta, me piden que detenga el video. Acá vamos. Porque si no, les van a pedir que la vuelvan a hacer. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, ¿ya seleccionaron el enlace? No, teacher. Ok. Sí, teacher. Ok, great. Seleccionen el enlace. Cuando ya estén, ya vamos con los datos, ¿verdad? Pues yo no tengo ningún correo de ellos. Entonces llénelo a través de WhatsApp. Ahí les enviaron el link también hoy en la tarde. Enlace para tomar la encuesta. Se lo voy a compartir aquí vía. Voy a detener un poco de la imagen, ¿ok? Se lo voy a compartir vía Zoom, ¿de acuerdo? Perdón. Pero permítame, porque acá lo tengo. En el chat de Zoom se lo voy a compartir para que ingresen a través. Vaya, Wendy, ingrese por favor ahí. Y me avisa si ya logró ingresar. ¿Y dónde dice enlace? Sí. Sí, que termina F16. Enlace para tomar la encuesta. Se los acabo de compartir acá en el chat de Zoom. ¿De Zoom? Sí, en este de acá de la clase. Ah, ahorita me apareció. ¿Ya lo tiene? Apareció, teacher. Sí, se me había caído la señal. Por favor, ok, vaya, estamos ya empezando a llenar la encuesta. Ingresen, ya todos estamos ingresados. Sí, sí. Yo no encuentro los enlaces, teacher. Teacher, que nos enviaron aparece orden de inicio, ese es verdad. Vaya, permítame. Luciana ya logró ingresar. ¿Por qué no ingresa, Luciana? Ingrese al chat de acá de Zoom,
de la clase. ¿Dónde dice Zoom? Niña, óigame, en el chat. En el acá, chat. Acá, mira, Luciana, donde aparece el logo rojo, donde dice enlace para tomar la encuesta. Luciana, usted está en el teléfono. Sí. Vaya, entonces váyase a WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Ahí les compartieron hoy un mensaje, ¿de acuerdo? Sí. Vaya, entonces expanda todo el mensaje y ahí va a encontrar el enlace para tomar la encuesta en azulito. Ah. ¿Sí? Haga clic y vaya, ingrese. Vaya, muy bien. ¿Ya todos ingresaron? Yes. Yo no, teacher, porque me ha costado. Denme un segundito, voy a entender con otra manera. En WhatsApp se los envía. Recuerden de copiar y pegar la información porque es más factible, ¿verdad? Si no, ahí les están llamando después para que de nuevo la llenen. Hoy sí, teacher. Ok, let's continue then. Vale, entonces continuamos viendo el video que no. Ah, permítanme. Vamos a ver acá. Ah, es que me quedé en el WhatsApp, tiene que ser en el video. Gracias para tomar en cuenta. Ok, here we go. Como ya ingresamos todos al link, ¿verdad? Seguir bien. Video paso a paso para que no se confundan. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. Vaya la orden de inicio. Orden de inicio, cierren los micrófonos, por favor, todos. Orden de inicio, 29750, guión 8048, guión 0004, pleca 2023. Esa es la orden de inicio, ¿sí? No puedo repetir, teacher. Repítela, teacher. Ok, ahí está en WhatsApp también. 29750. 29750. Guión 8048. Guión 8048. Guión 0004. Tres veces 0 y un 4. Pleca. Pleca, ¿verdad? La pleca. 2023. ¿Cuál es la fleca, tío? Es la línea inclinada. Así, la línea inclinada. 2023. Sí. Ajá. Este, teacher, ¿es este guión bajo o guión medio? El guión medio. Ah, yo, guión bajo, el respuesta. Guión medio. 2950, ¿no? Guión 8048. Guión 304, pleca 2023. Sí, se lo voy a compartir vía chat, pero si ahí lo tienen en WhatsApp y en su correo, no le llevo el correo, va a decir. A mí no. Llevo el correo, pero no lo llevamos, ¿dónde está? Como tenemos varios. Ay, Dios mío. Vaya, entonces permítanme. Bandeja llena. Permítanme. Les voy a compartir la orden de inicio entonces, que en este momento. Para que no se confundan y evitemos problemas en el chat de acá de Zoom, de la clase, ¿ok? Para que verifiquen. 29750-8048-medio 0004, pleca 2023. Esa es la orden de inicio. Uh-huh. Ahí estamos ya, bien. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Muy bien. Seguimos con el video entonces. De una vez le voy a compartir la otra información. El número 2 dije nombre completo, el de nosotros, creo. No, no. Pongan. Permítanme. Les voy a compartir aquí, miren.
de una vez la información para que luego solo la vayan viendo aquí en el chat, ¿de acuerdo? Vaya, ahí está. Entonces seguimos con el video para que vayan pasito a pasito y no se me confunda. Ok. Cuando les pidan su nombre, tiene que ser tal cual como aparece en el DUI, ¿sí? Bien, entonces seguimos. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Escriben bien su nombre, si no, no lo van a ubicar. When you are done, you tell me so we can continue, okay? Cuando termine, me avisa. Teacher, ¿la primera en mayúscula o todo en mayúscula? No, la primera en mayúscula, así tal cual. Perfecto. Ok. Teacher, ahí dice el nombre completo, el nombre de uno. Nombre completo es el nombre de ustedes. Dos nombres, dos apellidos. Si tiene tres nombres, los tres nombres, pero lo escribe bien. Yo tengo cuatro. Póngale al principio Elmer, póngale. El segundo Omar. ¿No? Tyler, shall we? Podemos continuar. Miren, por estar en broma se van a confundir, así me pasó con un curso anterior y a todo. Tiene que volverla a llenar el siguiente día a las 8 de la mañana. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque por estar bromeando se descuidaron. Ok, silence. Turn off the microphone. Cierren los micrófonos, mejor. Son malos, Danilo. Vaya pues. Ok, micrófonos cerrados. Let's continue. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. En el nombre que le pongan a Anacleto. Ya estuvo, teacher, el correo. Finish. Vaya, el correo, barra, el que le han proporcionado. El que les han proporcionado. No es el que dimos nosotros para que nos manden email. Pues sí, ese es, niña, el que ustedes han proporcionado. Ajá, sí. Inglés Corporativo, ese es. Digítenlo bien, please. Ya se lo puse yo. Ok. Ok, now the cell phone number. El celular, porque es el número de contacto. Teacher. A ver si un compañero me ayuda. Fíjese que el correo que yo proporcioné y el que siempre he dado es Elmer-Rivas, pero la E de Elmer me aparece en mayúscula. La quiero cambiar a minúscula, pero no puedo. ¿Por qué le aparece en mayúscula? Es que como es nombre propio. Dijiste la dos veces, compa. Dijiste la dos veces. Sí, y borre la mayúscula. Termine de. Ajá, así es. Dijiste la dos veces y elimina la mayúscula. Bien, así que no se van a equivocar. Sale. Miren, en esto se equivocó. La puede borrar y después le escribe en minúscula ahí en el teclado. Sí. Le ponga minúscula. Por favor. Ahorita. O escriba todo el correo y al digitarlo ya, todo. Ya estuvo dicho. Ok, let's continue. Gracias, muy amable. Colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Femenino. Vamos a ya copiar. Estuvo. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. I think it is not so difficult, right? Creo que no es tan complicado este, ¿verdad? El IFA. Ok, now department. En el punto número 6. El departamento, el municipio y la alcaldía. El departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. El municipio de residencia, es decir, donde actualmente está viviendo usted. Ese es el que va a seleccionar. Ok. La empresa, ready. Wait. Ok. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. Ahora el municipio.
Ready, teacher. Okay. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. Es decir, acá sí con mucho cuidado, ¿verdad? Es la razón social, tal cual como se los han compartido en el correo. El nombre de su empresa. Todos saben el nombre correcto, ¿verdad? De la empresa. No. ¿Eh? ¿Quién dijo no? Pero lo tiene ahí, pero lo tiene ahí en su correo, Carla. No, no me aparece el correo. Búsquelo en, a todos se los tiene que haber mandado. Búsquelo en. No, teacher, a mí no me cayó, ya lo busqué yo. En SPAP. Ahí lo deben tener traspapelado. No pueden. Ya les voy a ayudar. Ok, permítame. Vamos a mí ver. No me cayó el correo, teacher. Ya lo busqué y no lo tengo. Vaya, permítame un segundo. Quiero ver si acceso por medio de. Ok. Por medio de la plataforma en la asistencia, tal vez lo encuentro. Ok. Permítame un ratito. A mí esto ahorita me va cayendo en el correo. Que hoy hay clase, pero del otro no. Vaya, Carla, permítame. Ah, pero lo tiene ahí. Ok, Carla me lo pidió, ¿verdad? Uh-huh. Ok, Carla. Yo también, teacher. Permítanme, vamos a ver. Uh-huh. Vaya, le voy a copiar, Carla. Ok. Pero permítanme que estoy... se lo voy a compartir en el chat de Zoom, Carla. Okay. En este momento. Ahí está, Carla. Ese es el suyo. ¿Quién más me pidió? ¿Quién más me lo pidió? Elmer. Elmer, Danilo. Ok, permítame. Por favor. Permítame. Mañana va a aparecer en la pizarra por estar trabajando y no perderse el nombre de la empresa. Silencio. Ok, Danilo, aquí le comparto. ¿Y a dónde lo veo? Aquí en el chat de Zoom. En el chat de Zoom. ¿Quién más me pidió? Fátima. Yo, teacher. Juanpa. Wendy. Ah, Wendy y Fátima, ¿verdad? Vamos primero con Fátima. ¿Cómo va? Me hacen el favor. Teacher, ¿cuándo comenzamos? Permítame. Por favor, cierren los micrófonos, que hay un perro que no me deja escuchar. Vamos a ver, un perrito está por ahí. Fátima. Ok, Fátima. Fátima, en este momento le comparto, ¿ok? Ok. Bien, ahí está panificadora. Wendy, ¿verdad? Ok, Wendy, yes. Wendy, here. Me quedé, teacher. Permítame. Estamos detenidos todos. Vaya, Sonia Antonia de Paz, Wendy. Valle, de Valle. Y entre paréntesis, droguería Valle Farma, ¿ok? El último es el suyo, Wendy. El penúltimo, el de Fátima. Danilo es el segundo de arriba abajo. Ah, no. Sí, ese. Y el de Carla es el primero. Bien, continuamos con el video entonces, chicos. Sí, ¿verdad? Ya les comparto la otra información.
¿No le aparece qué cosa? El nombre de su empresa. Ah, permítame entonces. Es que no me cayó el correo. Bueno, permítame. Selvis. Se llama Alcaldía Municipal de Tamanique, pero no sé si la tienen registrada. Sí, así es, así es. Todo con mayúscula, Alcaldía Municipal de Tamanique, sí. Ah, ok. Al WhatsApp nos mandaron alguna información por ahí. ¿No es al correo o qué? Ah, no, en serio. Vaya, al WhatsApp nos mandaron de un número ahí. Ok. De todas maneras, acá está Selvis, ok, en Zoom, en WhatsApp, en el chat. Bien, entonces continuamos, chicos. Ay, no pensé que no fuera a llevar tanto esto. Seguimos, pues. Ahí del chat de Zoom solo copian y pegan, ¿verdad? Ok, let's continue. Ay, el volumen, permítanme. Sí tiene volumen. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es... El proveedor es Inglés Corporativo Regal International, así como aparece acá en la flechita, miren. Sí saben, ¿verdad? Ahí es de tener mucho cuidadito. Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo selecciono. Miren quién es señorita de Rome. ¿Quién es señorita de Rome? Me han compartido acá una encuesta que de satisfacción. Señorita de Rome, ¿quién es? Porque tiene que ir con su nombre para que lo identifique la administración. No soy yo quien lo va a ver, le estoy diciendo para que no le estén llamando. ¿Y el nombre del curso cuál es, teacher? Permítame. ¿Quién es? ¿Quién ha enviado una screenshot con señorita de Rome? Me arreglan eso y le ponen el nombre correcto, por favor. Cenamos. Acá vamos con el nombre del curso. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante Módulo 1 es. Ese es el. Perdón, Módulo 2. Uy. Inglés Principiante Módulo 2. Todo con mayúscula. Inglés Principiante Módulo 2. Todo con mayúscula, ¿ok? Inglés Principiante Módulo 2. Quien envió esa screenshot, mañana le van a estar llamando con señorita de Rome porque no tenemos a nadie registrado así. Ok. Inglés Principiante Módulo 2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la información que nosotros hemos proporcionado? Tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Sí. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11. Las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. ¿Cuál es la fecha de inicio, teacher, del curso? La fecha de... Ya se las compartí aquí en pero el... no lo puedo ver, teacher. ¿Me lo puede decir? Lo digo. ¿Enero cuál? Es 25 de enero del 2023. 25 de enero del 2023. ¿Eh?
¿Seguimos? Le 25 de enero del 2023 iniciamos. Continuamos. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha. Entonces, deben tener cuidado en el calendario, que sea 2023, ¿verdad? Ah, teacher. Uh-huh. De finalización. ¿Qué pasó? Tiene que ser 2023, no tiene que ser otro. Por eso les digo, a veces le llaman porque la encuesta la han llenado mal, la envían rápido y no se fijan en el calendario y ponen otro año. ¿Okay? De igual manera, proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. Eso es para el inicio e igual para finalizar es el día de ahora, ¿verdad? 22 de febrero del 2023. Fíjense bien en el calendario. 2/22/2023. Uh-huh. Ok. Así es. 2/22/2023. Sí. ¿Cuál es tu nivel de suscripción después de completar el curso? Tienen que completar ahí, ¿verdad? El nivel de satisfacción. Insatisfecho, te uy. No aprendí mucho. Don't talk to me. Ah, pues sí, no he conectado. Ok. Luego mencione que otros cursos son de su interés. Probablemente Excel, marketing digital tiene. Ok. Y seguimos. Me gusta la electricidad. En el punto número 14, vamos entonces a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Teacher. Hola. Yo me quedé porque perdí la conexión. ¿En qué parte se quedó, Luciana? Donde dice inglés principiante, módulo 2. Ok, vamos a retroceder. Acá justamente. Por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos nombre a... Del curso. Es inglés módulo 2, ¿verdad? No. Inglés principiante módulo 2. Todo con mayúscula. Inglés principiante módulo 2. Nos avisa Luciana cuando vaya terminando, ¿ok? Cada paso. Ya hice este. Ok, bien. Ahora vamos con valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿ok? Cada uno de ellos y allá se clic en el que considera. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Ay, para mi ver, debería de ser más largo. Ok, al final, donde está abierto, ahí pone eso, ok. Y luego la fecha de inicio, acá es de tenerle cuidado en el calendario, ¿verdad? Tienen que asegurarse que esté en el 2023. Guarda todo eso, pues, hija. Cierren los micrófonos, please. Vaya, ya puse allí. Ok, vaya, ahora vamos con la fecha, Luciana. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. ¿Qué opina del contenido estructural del curso? Ajá. Todavía está ahí, Luciana.
Sí, como acabo de llenar, ¿cómo okay. considera el tiempo empleado? Ah, vaya, ok. Entonces, ¿ahora qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Entonces, ¿ahora en qué fecha inició el curso? Correcto. Ahí va a hacer clic en el calendario este que le está señalando la flecha. 25 de enero del 2023, ubíquese en el calendario 2023, ¿ok? Y en el mes de febrero. Entonces sería primero el mes, el día y el año. Sería enero 25, 2023, pero lo selecciona en el calendario. Ajá, 25 del 1 del 2023. Sí, correcto. Ahora, ¿en qué fecha finalizó? Es ahora. Sería del 2 del 2023. No, sí, no, primero va el mes, sería 2. Y arriba también, primero va el mes, luego va el día y luego el año. Month, day and year. Si lo llenaron mal, los van a llamar mañana. Month es el mes. Ajá. Pero en el calendario ubíquelo, ¿verdad? Y el año es lo importante, el 2023. Primero va el día, teacher. Acá no, acá es el mes, día y el año, porque Y stands for year. Month, day and year. De acuerdo a esto, el mes, el día y el año. Teacher, a mí no me deja tomarle captura. Pero no sé cómo poner primero el mes. Escribe entonces uno, porque no va a escribir el mes, sino que el número del mes. 1-25-2023. Automáticamente se lo pone ahí. Ubíquese en el calendario, Luciana. En el calendario, ubíquese en el año 2023, en enero, y ahí marca el día 25, y ya le va a aparecer. Pero sí, me aparece primero el día, siempre. Bueno, entonces así déjelo. Y luego se va a la fecha que finalizó, que es la fecha de ahora. Ajá. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ajá, correcto. Vaya, ahora mencione que otros cursos son de su interés. Vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, solo uno tengo que poner. No, ponga todos los que le interesaría. Tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. Ay, estuviera bien que pusieran un listado ellos para uno solo darle un clic, este. Vaya, ahora comentario, dice. De igual manera. Sí, si tiene algún comentario, escribe algo. Ah, y lo que dijo, quisiera que fuera más largo, que tuviera más horas. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Ah, ese comentario cabe ahí. Okay. Recibir de 8 a 11, dice Luciano. No, hola. Más largo en la el... La captura, el, pero no me aparece mi nombre ahí. En el es tiempo. Usted tiene, cuando me comparta la imagen en el chat del curso, ahí le pone su nombre y apellido, para que sepan que es la suya, ¿ok? Ah, ahí abajo de la imagen. Sí, sí, correcto. Ok, tío. Ok. Pasar el calendario. Pero a mí no me toma captura. Y así vamos a... Usted le tiene que tomar la captura. No, con el teléfono. Así con la mano, solo le pasa la mano. No, me dice que no es posible capturar la pantalla debido a la política de seguridad, me pone. Pero tómele foto con otro teléfono. Es bien extraño porque todo el mundo le toma foto y es Insafor el que pide la foto. Sí, foto lo voy a tomar porque no me... Vaya, entonces ahí no comparte esa foto, ¿ok? Vaya, ahora dice enviar. Seleccionar
el día en el cual. Sí, y le toma, cuando le diga gracias, a eso le toma una screenshot. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Thank you, Elmer Danilo. Ya voy a contar quiénes me las han enviado. Cuando hace clic en submit. Ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Luciana, llenó el espacio del proveedor, ¿verdad? Regal. Sí. Ah, va, ¿segura? Verifique sí. Que todo está completo. El nombre, el correo, el teléfono, el sexo, departamentos, municipio. Ajá. Nombre del proveedor, nombre del curso. Okay. Valores los ah, ok, perfecto. Muy bien. Insuficiente. Muy bien. Ah, ok, Selvis. Luciana, cuando haga clic en submit, le va a aparecer gracias. Ahí a esa imagen le toma captura y la comparte y le pone su nombre, ¿ok? Me dice, es necesario completar una pregunta. Ya ve que hay algo que usted no ha completado. Verifique cuál es. Yo creo que es la del proveedor. No ha buscado Regal. Nombre del proveedor dice inglés corporativo Regal Internacional. Ajá, hágale clic ahí. Si es que allí está ya. Vaya, y la fecha de inicio y la de finalización. Inglés principiante. Fecha y la, or- de... la sí, orden también. La orden de inicio, Luciana, ya la completó. ¿Y a dónde está la orden de inicio? Se la voy a dictar. Acá está en el chat. Este, pero usted dice que no. Fue la primera. Fue lo primero. Ajá. Sí, ahí está, 29750-8048-0004, flecha 2023. Okay. ¿Y el nombre de la empresa de su suya, empresa? ¿No será? Su empresa. Sí, ¿es? Aquí dice Servicios Zapotitán, SADCB, Grupo Ilazal. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y qué otro campo? Vaya leyendo, vaya verificando uno por uno, por favor. ¿Su nombre? ¿Su nombre, Luciano? ¿Su número de teléfono, celular? De hecho, a veces aparece, teacher, ¿sí? Le aparece un etiquetito en rojo. Ah. Y aquí está el nombre, el correo, el teléfono, el sexo, el departamento, el municipio, la empresa... Inglés corporativo, inglés principiante. Ah, lo que no ha llenado, teacher, las preguntas que hacen. Donde tenía que completar el... Ah, excelente, regular, hay que, bueno. Y todo los eso. Criterios. Hay ajá, que expandirlo. Eso. Hay que expandirlo. Quizá ahí no, le falta. Sí, sí. Le puse excelente. Igual donde manera, dice, ¿qué opina de las opciones de herramientas tecnológicas los utilizadas? Hemos proporcionado a todas, Luciana. Electrónico y por WhatsApp. Sí. Y el otro dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Le puse satisfecho. Ajá. Pero en el bloque de los criterios que le preguntan, de herramientas y todo eso, lo completó todas. Sí, fíjese. Hemos proporcionado tanto por correo electrónico. Va, entonces trate de enviarla de nuevo. Y cuando le diga gracias, entonces le toma la captura. Estos, Luciana, estos los completó todos. Son 4, 3. El tiempo empleado para el desarrollo. ¿Qué opina del contenido del curso? ¿Qué opina de las opciones de herramientas? Sí, completó las 3. Son 3, sí. Luciana, acá. En una segura. Puse satisfecho, en otra puse excelente, en otra puse aceptable. Los 3 están ahí. Ah, vaya, vaya, ok. Entonces, siga verificando y trate de enviarla. Las fechas, Amy. Ajá, porque donde dice mencione que otros cursos ya le puse allí. Bye. Comentarios también ya le puse el comentario. Ok.
Y acá el nivel. Entonces haga clic en enviar y le toma captura. En ese caso nos vamos a ir. Pero me dice que en la pregunta 11 es... La pregunta 11, ya ve que es en estas opciones, tiene que hacer clic en alguna, le tiene que aparecer así en azulito, ¿ve? Verifique. Porque dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aceptable, le puse yo. Sí, porque usted quiere más tiempo. Ajá. Ah, vaya. ¿Qué opina del contenido estructural del curso? Dice. Ese es el que falta. Ah, ya ve, tanto que le insistimos, chica. Ay, Dios mío. Es que eso de que tenía que expandirlo no lo había entendido. Ajá, había que expandirlo. Eso, ajá. Hoy bueno, sí. Había que picarle a la flechita. Tómele la captura y me la envía con su nombre y apellido. Bien, voy a nombrar quiénes son los que aparecen acá. Pues si no, ahí les van a estar llamando. Veamos. Me aparece el video de su foto, no importa. ¿Cuál video de mi foto, usted? El video donde la vemos usted aparece ahí donde dice gracias en pequeño. Mándelo. Captúrela. Ay, no. ¿Y cuál video? Le digo. Uy, ni cuéntame bien ese video. Bien, entonces tenemos acá a Jonathan, tengo a Xiomara Vanessa, Rosibel, Carla Idari, Cindy, Wendy, Josué, Fátima, Guillermo. ¿Cuál Guillermo? ¿Guillermo Alex o...? Isaí. Entonces, bueno. Yo envié una, pero sin nombre. Después hice como reenvío después. Vaya, Guillermo Alex. Guillermo Isaí Delgado, ¿eh? Ok, y luego acá, Guillermo, solo pone si Guillermo. No, Dios mío. Si luego no Alarcón. Alarcón, miren, pónganle el nombre y qué les cuesta seguir instrucciones, Dios mío. A solo no, Alarcón, ¿quién es Alarcón? Sí. Marbella, ¿quién es Marbella? El Merranilo. Guillermo Isaí, Jesús Giovanni, Celis. Ah, que estoy usando el teléfono. Omar Cetes Lobo, Noé Orellana, muy bien. Don't worry, bye, ¿quién es? Yo. Póngamele nombre ahí. Teacher, Luciana. Sí. Ah, cuando le envío la captura le pongo el nombre. Sí. Y a mí me pone, Dios mío. Don't worry. Okay. Menos mal que no estamos en clase. Un tema a tratar más adelante. Teacher. Sí, dígame. Ella pone, don't worry, we happy. Ajá, cabal. Nosotros. Entonces, Luciana, tómele eso y lo reenvía y le pone, Luciana, ok, muy bien, Luciana, bye. Por lo menos tenemos presentes a los demás, los que no están presentes ahí los van a contactar. Bueno, ya ven las experiencias, lo que callamos los docentes, perdón. Ok, class, now let's continue. Póngale cero, teacher. No. Bien, evidencia lo de ahí. Se acaba de escuchar igual que el chavo. Ajá, acaba. ¿Dónde vamos a traer diploma, teacher? Ahí les van a avisar cuando vayan, estén listos los diplomas, ¿ok? Teacher, una pregunta. ¿Sí? Ah, no, help me. Dígales también que me manden el mío. Ahí me pusieron que no me van a dar. Y yo me forcé por sacar el curso. Por lástima, se lo vamos a mandar ahí por correo. Aunque sea con lástima, dígale. Bueno, ahí es con INSAFORP y con ellos, porque como son situaciones administrativas, ¿verdad? Pero usted inscríbase en el 3. Pues sí, vamos a interceder, pero usted inscríbase para el 3 porque ha hecho el 2. Okay, class, now I'm going to transfer you to the breakout room so you continue with the practice of the creation of the conversation, okay? Van a continuar con el trabajo de la práctica de la conversación, que la van a crear, ¿sí? Acá vamos. I'm going to transfer you to the breakout rooms, okay? I'm going to send you the invitation. Uy, me aparecen 5 personas que salieron.
Vamos a ver acá, room number one. Bueno, van a quedar ahora diferentes. Guillermo Delgado va para el number one. Jesús Joanis. Quiero ver, number three. ¿Quién más? Luciana. Le envió la invitación. Y Wendy. Wendy, go to group number four. Ya voy a ir verificando a ver quiénes están activos, ¿verdad? Si no, vamos a hacer un cambio. Luciana, únase a su equipo. Si no tiene problemas, me avisa para reenviarla, ¿ok? A otro. Wendy, go to your group. Xiomara Vanessa, Guillermo Isaí. Y Guillermo Isaí llegó al fin. Guillermo Isaí, Elmer Danilo, Wendy Janet, Jonathan. Jonathan a su equipo, Danilo a su equipo.
no conexión. Bien. O no hay línea. No hay como, no hay como que no hay tono. Ah, pero no se puede porque ¿cómo va a llamar? No connectivity. No hay no connectivity. No connectivity. No connectivity. No sirve como los teclados, el número, la tecla, no sé. Okay, no funciona un keyboard broken. Keyboard broken. Keyboard broken. No, keyboard. I'm going to write it for you. Okay, I'm going to share it. Over here. Keyboard broken. Keyboard broken. Y si le ponemos no sé, ¿qué otro? Frozen screen también le podemos poner porque se pueden congelar las pantallas. Yes. Vale, entonces quedamos en el primero, que sería printer. En la primera que ya está, ¿verdad? It doesn't. La segunda, it doesn't print in color. Tercera. Freezen, deletreámelo. ¿Cómo se Freezen, con frozen? ¿Cómo se deletrea Freezen? Frisada. Frozen, like the movie film. Frozen es like frizar o se queda congelado. Congelar, ajá. Pantalla congelada. Está frozen, like the movie film. Frozen. Ah, vaya. Frozen. 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 Entonces yo sería Frozen screen. Faltaría una. Espérame, pero la idea aquí, porque voy a decir que se frisa la pantalla. Es un problema. Se congela la pantalla, ¿verdad? Yeah, frozen screen. Frozen screen. Yes. Vaya, eso a veces puede ser por virus, problemas de disco, como te decía. Vaya, puede ser bien. Con, la otra. Pues la otra puede ser. Skateboard. Problem with skateboard. Skateboard. No, keyboard. Problem with keyboard. Con K. Keyboard. Keyboard. Entonces ahí sería, ahora esa sería. Sí. Okay, finished. Yes. Creo que sí, teacher. Okay, let's return. Thank you for your active participation.
Okay, over here, we're going to have a practice, okay, as a group, a general practice on how to fill in the following complaint form. This is not so very common nowadays because as you were mentioning, you complain or you call for assistance on the phone or by mail. But the traditional way is this. So the name of the complaint, you write it over here and you write the date. If we say the name of the complaint, probably we will say printer doesn't work. Yeah. And the date, today's date, it is February. Yes. February 22nd, 2023. Is that okay? And now the home phone number as contact, the work phone number, another contact, and the fax number. I don't know if in your companies, in the work where you work, in the place where you work, do you have a fax number? ¿Tienen número de fax? ¿Todavía usan los fax? Yes or no? No. No. Not anymore, okay? So we leave it like that. And here, a street address, okay? A street address. Dirección. Yeah, the address. Here, the city, and here, the email address. And what about here? Complaint information. Here, you describe the nature of the complaint and identify the equipment in question and the problem. For example, printer doesn't work. And then we write here, printer doesn't work. Okay, now you describe the problem. Tell me one of the problems that you wrote in the diagram for the printer. It seems, okay. Paper attacks. The paper, it seems to have paper attack. Like this. Paper attack or jump paper? It seems to have jammed paper, yeah? I need you to check it as soon as possible, yeah? And then you describe the situation. And that's it. And here you, the date when you are checking and the signature of the person making the complaint. Y aquí la firma de la persona quien llena as, okay, sí, quien llena la solicitud. Pero como ustedes ya no lo utilizan in these days, yeah, because you use other means. Okay, class, it was a pleasure to meet you. It was a real pleasure to help you a little bit. And I wish you the best, okay? Remember to continue studying, and maybe one day we're going to be together in another module, okay? So I wish you the best of the best. Take care of yourself, continue studying, and improve your English. Have a good night. God bless you. And you're going to receive your diploma, okay? Bye-bye. Okay, thank you, teacher. Bye-bye. You're working very hard. Bye-bye. Only Luciana teacher, is going to stay teacher, with una, yes, teacher, Daniel. Una pregunta. Tell me, Danilo. No se iba a tomar la fotografía en grupo este día. Como no lo veo activado, hay muchos oyentes. Tengo una cámara profesional. Vaya, entonces activen las cámaras, pues. Unidos. Aquí en la cámara para tomar una picture. Teacher. Y Luciana. Cindy, activate your camera. Xiomara, Vanessa, activate your camera. Dígame. I'm pleased to receive your class. Oh, thank you so much. The pleasure was mine. A smile to the count of three, okay?
Vamos a ver quiénes todavía están. Ay, Cindy has problems with the camera. Sí, por eso lo tenía apagado. Sí. Vaya, ahora enciéndala de nuevo y a la cuenta de tres. One, two, three. Smile. One, two, three. Okay. Se las envío en este momento. Okay. Only Luciana is going to stay with me, okay, class? And as I was telling you, it was a real pleasure to work with you. Hey, hold it. Espérense que la foto no permita, otra vez la vamos a tomar. Okay, one, two. Fátima, and Cindy, activate the camera. Cindy, Fátima. Okay. Cindy. Ah, Jenny Vázquez, Guillermo Isaí, if it is possible. One, two, three. Okay. Veamos si la podemos. Todavía no se vayan, porque si no. Okay, now yes. And it was more beautiful than the previous one. Oh, sí. Okay, thank you so very much because now it's Xiomara and all of you. Carlita, take care of your throat, okay? It was a pleasure. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Sleep. Bye. God bless you. Bye-bye. My pleasure. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Sleep, teacher. Relax. Ooh. And bye-bye. Continue studying. Bye-bye. Bye-bye, Guillermo Alex. Bye-bye, Elmer Danilo. Bye-bye, Cindy. Bye-bye, Carlita. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you. Okay, bye-bye. Bye, Cindy. Bye, Jonathan. Bye, Jenny. Bye, Guillermo. Okay. Okay, Luciana. Here we go. Let's practice, okay? Vamos a leer la lectura, Luciana. Y acá vamos. Okay? Bien. I am Mike and you are Maria. Okay? Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa. And I need to fill a complaint about my work terminal computer. Okay, hold it. Permit. Ay, porque no me permite. No me permite aquí. Hay alguien me dejó en stock de lo que estaban compartiendo. Y no me permite subrayar. Bueno, okay. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday. Uh-huh. Sorry, continue. It was very slow yesterday. Yes, very slow yesterday. And it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You are welcome. Repeat after me, Luciana. File a complaint. File a complaint. File a complaint. File a complaint. Okay, now you are Mike and I am Maria. You begin, Luciana. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Maria Ochoa, and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday, and it didn't turn on today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Yo creo que esa parte me tocaba a mí. Ah, okay, okay. You say it. Let me sense. Ah, pero no sé, no, esta palabra me tiene. Someone. Ah. Uh-huh. Let me send someone why a complaint form. We can send a new computer in no time. Okay. Someone, right? And file. Thank you. You are welcome. Okay, repeat that for me. File. 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 File
File. File. Someone. File. Someone. Someone. Yesterday. Someone. Yesterday. 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 And it didn't. And it didn't. And it didn't. Okay. It didn't. Now here we have another conversation. Okay. Again, Mike and Maria. These two are always talking about complaints. You are Mike and I am Maria. Okay. Begin. Mm-hmm. Mike Hernandez. IT department. Mm-hmm. IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Okay, very well. Repeat after me. I'll be there. Okay, I see. I'll be there right away. I see. I'll be there right away. Okay, IT department. IT department. Now we switch, okay? I begin. Mike Hernandez, IT department. Mike Hernandez, IT department. You are Maria now. I am Mike mm-hmm. and you are Maria, okay? Okay. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. With my printer. Okay, what is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working, and it's making a strange noise. Uh-huh. This is nose. Esto es nose, mire. Nose. Okay. Noise. Noise. Is there a message in the control panel? Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. Soon to check it. Now repeat soon. After me. Says. Says. Cuando va en tercera persona es singular y lleva la S, la Y no se pronuncia. Cess. Cess. Ok, repita for me. IT. IT. With. With. Noise. Noise. Cess. Cess. I'll be there. I'll be there. Ok, I'll be there. And here, let's practice this other conversation. Ah, this is a short one. Peter and Robert. I am Peter, you are Robert, okay? Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Now we switch. You are Peter and I am Robert. You begin.
Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. What this is, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, repeat that for me. I'd like to report a problem. With my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. Very well. I see. Let me ask you some questions. Repeat. I see. Let me ask you some questions. I see. Let me a question. No, let me ask you. Let me ask you some questions. Very well. Great. Okay. So here, this is the last one. Okay. Repeat after me. Hi, Beth. Hi, Beth. Long time no see. Long time no see. How are you? How are you? Hello, Ever. Hello, Ever. What are you doing these days? What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. I am working on a new project. And also, I am taking an English course. I am taking an English course. These days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential. At the workplace. These days. I know. A colleague. Who completed the course. Is taking a training. In England. These days. You are right. I am studying on my own. You know. I am reading novels. To have better results. Great. Well. I am doing. Listening. Exercises. They help a lot. Okay. Luciana, thank you so very much for being very responsible. You were always in class, okay? Gracias por ser tan responsable y dedicada. Siempre estuvo en la clase. Y pues próximamente usted va a poder incorporarse nuevamente, okay? No problem. Okay. Have a good night. God bless you. A usted y a Dios por la oportunidad y ya también al INSAFOR. Ok, muy bien. Gracias. Cuídese, muy lindas sus palabras. Que tenga una linda noche. Que tenga igualmente, dulces sueños. Y hasta mañana. Muchas okay. Bendiciones. Ok, hasta blessings. Mañana. Bye bye. Take care. Mañana. No, mañana ya no. See you. Bye. Ok, nos vemos one day. Nos vemos un día. Ok, bye bye. Take care.